nos dicen que nos tenemos que transformar, que tenemos que innovar. Muchos lo hacen parte de su discurso diario. Pero, ¿qué es transformar y qué es innovar? Estrenar Vivienda le ha apostado a la innovación convirtiéndose en agencia de marketing inmobiliario. Promocionamos sus proyectos en el portal con mayor relevancia y posicionamiento del mercado. Con Data Living, accede a la más completa información de oferta y demanda de vivienda nueva del país. A través de nuestra consultoría digital, diagnosticamos su sitio web y mejoramos el posicionamiento en buscadores. Desarrollamos bots basados en inteligencia artificial a la medida de cada constructor. Somos la plataforma líder en desarrollo de ferias virtuales. Expertos en la ejecución de campañas digitales para obtener registros calificados. Implementamos estrategias de contenido audiovisual y de amplificación para el lanzamiento de sus proyectos. Y contamos con el medio impreso de mayor circulación y efectividad del sector inmobiliario. Estrenar Vivienda, más productos y servicios a un clic de distancia. El sector inmobiliario viene adaptándose rápidamente al mundo digital. Como parte de este proceso de innovación nace Data Living, un servicio sin precedentes en la historia del sector inmobiliario que consolidará la más completa fuente de información y de análisis sobre la oferta e intención de compra de vivienda nueva en Colombia. ¿Quiere conocer la viabilidad de sus proyectos? ¿Quiénes serán sus potenciales compradores? ¿Cuál es el tamaño del mercado y perfil del comprador? Data Living tendrá las respuestas. Alianza entre Camacol Presidencia, Estrenar Vivienda y Acierto Consultores. La plataforma le permitirá hacer consultas de información y personalizar reportes de una manera fácil y amigable, a partir de indicadores socioeconómicos, análisis de la oferta y perfilación de la demanda. Con Data Living también podrá realizar estudios de mercado a la medida de sus necesidades, permitiendo conocer la aceptación de un anteproyecto, analizando su entorno, normativa vigentes y potencial de desarrollo. Data Living es el nuevo escenario para la planeación inmobiliaria de vivienda nueva a través del análisis de datos. Data Living, un producto hecho a la medida. Muy buenos días. Mañana lluviosa y fría desde Bogotá, pero bueno, afortunados que podemos tener esta reunión, este evento desde nuestras casas con un cafecito como es mi caso. Así que bueno, buenos días para todos, gracias por acompañarnos. En nombre de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, le damos la más cordial bienvenida al cuarto Encuentro Nacional de Ventas, Estrategias Comerciales en la Reactivación del País. Este encuentro, que al igual que en años anteriores, cuenta con una agenda académica de alto nivel dividida en dos días. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Al igual que en años anteriores, como les decía recién, dividida en dos días, es el espacio ideal para potenciar el rendimiento de las áreas comerciales a partir de la transformación digital y la virtualidad. Soy Pablo Escola, presentador, y estaré guiándolos en este evento durante todo este día. Para iniciar nuestra jornada académica de hoy, donde les compartiremos estrategias, conceptos, experiencias y técnicas de gestión comercial para fortalecer sus capacidades laborales, quiero agradecer la participación de todos nuestros conferencistas. También quiero agradecer a las empresas que hicieron posible este encuentro. Estrenar Vivienda, Data Living, patrocinador oficial, Holcim, Finca Raíz, Sandler Training, 100 Cuadras, Smart Home, Estrategias Comerciales, Banco da Vivienda, Properati, Credicorp, Vica, Banco Caja Social, Vivendo, La House y Estilo Ingeniería. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y LinkedIn como @camacolcolombia. Adicionalmente, quiero contarles que durante el desarrollo de la agenda académica tendremos disponible un chat que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas. ¿Ya lo ubicaron? Ahí fácil, ¿sí? Herramienta que a través ustedes pueden
compartir sus inquietudes y funcionarios de Camacol inmediatamente les estarán dando respuesta. Además, gracias a la virtualidad, quiero invitarlos a visitar la muestra comercial del evento. Simplemente deben dar clic en el icono ubicado en el menú principal de este recinto virtual. Para dar inicio a nuestra agenda académica, invito al vicepresidente técnico de Camacol, Edwin Chiribí Bonilla, quien hará la apertura oficial de este evento. Doctor Chiribí, muy buenos días. Estamos en sus manos, usted tiene la palabra. Hola Pablo, muy buenos días. Quiero saber si me escuchan bien ahí. Perfectamente. Por sus lados hay algo de sol. Acá por mi casa está nublado, oscuro. Me tocó prender las luces. Realmente luce como sol, pero está haciendo mucho frío. Pero bueno, sí, vamos a hacer una mañana calurosa en esta jornada académica tan interesante. Muchas gracias por la introducción que nos acaba de hacer. Estamos muy, muy contentos de arrancar nuestro cuarto encuentro nacional de ventas de la Cámara Colombiana de la Construcción, un espacio que cada vez ha cogido mayor dinamismo, mayor nivel en la agenda, mayor apropiación por todos los actores. Luego nos sentimos muy contentos de estar hoy acá. La presidenta ejecutiva me dio el placer de poder arrancar el evento y yo estuve pensando qué podría decir en dos minutos antes de darle la palabra a nuestro primer conferencista, el doctor Juan Daniel Oviedo, a quien saludo y que me honra muchísimo que pueda estar con nosotros. La verdad es que este es un espacio fundamental por dos cosas. El año pasado comercializamos 195 mil viviendas, el dato más alto que hemos tenido en los últimos, tal vez en la historia reciente de la comercialización de vivienda en el país. Y quedan muchas preguntas al respecto. Quedan muchas preguntas, entre ellas, ¿será sostenible esta dinámica de crecimiento que vivimos en términos de las ventas? ¿Qué, finalmente, qué fue lo que hizo que lográramos esos niveles de comercialización? Y tenemos muchas hipótesis. Dentro de ellas, la confianza de los compradores, otros elementos de política pública que funcionaron muy bien, las tasas de interés históricamente bajas, pero si hay algo que tenemos que reconocer todo el tiempo es que nuestras empresas lograron un nivel de adaptación muy favorable en términos comerciales frente a esta dinámica compleja del último año. La lógica de las ventas virtuales, la lógica de la aproximación comercial mediante canales digitales ha sido una constante y consideramos que llegó para quedarse. Por eso este año quisimos enfocar nuestro Encuentro Nacional de Ventas y todas sus conferencias, presentaciones y ponencias en fortalecer esto, crear más habilidades, discutir y entender cuáles de estos elementos del último año van a prevalecer de aquí en adelante. Por eso quisimos hacer una mirada en varias dimensiones, hablar de la confianza de los actores, que eso es un tema fundamental para las perspectivas económicas. También podemos hablar o vamos a hablar sobre los temas de transformación digital en los canales comerciales. Y esto en nuestro sector, que ha sido típicamente un sector rezagado en la adopción tecnológica, hoy podemos decir que seguramente será el principal elemento o motor de crecimiento de los próximos años. Vamos a hablar también de la gestión del talento comercial. Los resultados buenos que estamos reportando hoy en día básicamente se debe a que todos los que se han sumado a este evento pusieron su grano de arena para que la gestión comercial de nuestro sector fuera tan efectiva. Y también vamos a hablar sobre las nuevas herramientas más de tipo empresarial y de indicadores líderes que se deben tener en cuenta ahorita. Leer el mercado inmobiliario hoy en día es una historia diferente a como la leíamos hace tal vez un año y medio. La historia nos muestra que tenemos que ver otro tipo de riesgos, no necesariamente los mismos que estábamos viendo. La aproximación al mercado potencial y a la demanda efectiva también es diferente. La lógica de promoción de los proyectos es muy importante entender que siempre, digamos, lo que determinó la naturaleza de los proyectos inmobiliarios fue la ubicación. Hoy en día no deja de ser importante eso, pero seguramente entran otros atributos de los proyectos inmobiliarios a ser fundamentales, como la conectividad, la lógica de los espacios y otro tipo de cosas que tenemos que reconocer y que queremos anticiparnos. Y para eso precisamente es este evento, el cuarto Encuentro Nacional de Ventas de la Cámara Colombiana de la Construcción. Sin más preámbulos y aprovechando esta mañana fría, pero que vamos a hacer calurosa con estas discusiones interesantes, estamos listos para arrancar, damos la apertura formal a este evento. Muchas gracias, Pablo, y me anticipo a darle muchas gracias al doctor Juan Daniel por acompañarnos en este espacio. Perfecto. Doctor Chiribí, muchísimas gracias. Ahora damos paso a la conferencia del director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, doctor
Juan Daniel Oviedo, denominada Confianza del Consumidor Colombiano para este 2021. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bienvenido, doctor Oviedo. Tiene la palabra. Muchas gracias, Pablo, y un saludo muy especial a doctor Chiribí y a la doctora Sandra Forero. Muy honrado de estar acompañándolos en la sesión inaugural de este encuentro de ventas y sobre todo aprovechando la oportunidad que tenemos nuevas cosas para hablar en el marco del esquema de producción estadística que viene desarrollando el DANE. Por eso vamos a hablar con mucha propiedad el día de hoy de ese componente de confianza del consumidor y cómo eso puede afectar las dinámicas de ventas que nosotros estamos observando en el sector de construcción de edificaciones. Yo quería simplemente verificar si estamos viendo la presentación. Listo. ¿Qué armamos para estos 45 minutos de hoy? Que vamos a ser muy respetuosos con el tiempo. Armamos una historia en donde quisiéramos que todos los participantes del Encuentro Nacional de Ventas tuvieran de primera mano como una foto muy precisa de cuáles son esas afectaciones tan importantes que ha tenido el sector constructor y particularmente en materia de construcción de edificaciones por ese ajuste tan importante que ha tenido la economía en el marco de ese choque de oferta y demanda que generó la pandemia del COVID-19. Y es clave que tengamos claro que es un choque mixto de oferta y demanda, porque lo que sucedió fue que voluntariamente el país y la sociedad tomó una decisión de reducir el movimiento, es decir, reducir la movilidad de las personas y por consiguiente reducir la actividad económica para manejar los patrones de contagio del coronavirus que genera la enfermedad COVID-19 y adicionalmente para preparar al sistema de salud para poder reaccionar de forma asertiva a esta situación de pandemia que ha enfrentado el país desde el mes de marzo del año 2020. Recordemos que el 6 de marzo vamos a cumplir el aniversario de la primera muerte confirmada por COVID-19 en el país. Y por eso, esa afectación de la oferta o de la capacidad de generar bienes, en este caso la capacidad de avanzar en las obras de edificaciones, pues rápidamente al disminuir la actividad económica disminuye a su vez la capacidad de generación de ingreso por parte de los hogares y por consiguiente disminuye su capacidad de compra, porque muchas personas que perciben ingresos para los hogares salen de la ocupación, se declaran desempleados y empieza a debilitarse la demanda agregada, un elemento que en ese momento es protagónico dentro de la agenda de reactivación del país. Recordemos que aproximadamente 2/3 de los empresarios del país dicen veo una disminución significativa de la demanda de los bienes y servicios que yo presto al público en general, y ahí es donde yace la esencia de cómo vamos a reactivar esa demanda para poder generar nuevamente una reactivación del sistema productivo. Entonces, lo que hicimos con el equipo de DANE fue cruzar unos datos muy sintéticos que también generan una información muy disidente sobre lo que puede pasar en el muy corto plazo en el país y ver nuevamente a través de esa operación estadística innovadora que creamos en el marco de la pandemia del COVID-19, que es el pulso social, cómo ya DANE está en capacidad de medir las expectativas de los consumidores. Y queremos poner a disposición de todos ustedes, no solo de Camacol, sino de todas las personas que participan en este cuarto Encuentro Nacional de Ventas, esa herramienta que mes a mes, alrededor del día 25, el DANE va a estar publicando, en donde ustedes van a poder conocer cuál es ese pulso o ese barómetro de la capacidad de arriesgarse, llamémoslo así, a comprar una vivienda o a reconstruir una vivienda o a
construirla en el marco de ese contexto económico tan importante que estamos viviendo, y por eso queremos hacer pedagogía para que también se den cuenta que esa información de expectativas de los consumidores no solo va a ser válida para el país urbano como un todo, sino para cada ciudad. Y por consiguiente, según la ubicación espacial o territorial de los proyectos de vivienda que ustedes estén comercializando, van a conocer qué tan fuerte o qué tan débil se encuentra la demanda de los consumidores o la disposición de los hogares a comprar vivienda, a remodelarla o a construirla. En ese contexto y en esa mezcla de elementos, son dos puntos de la agenda donde lo primero que debemos reconocer es que históricamente estamos sobrepasando la crisis más importante del sector construcción, desde donde tenemos seguimiento encadenado, consistente con la estructura de la economía colombiana que teníamos en 2015. Nosotros la retropolamos hacia el pasado, llegamos hasta 1975, y como ustedes lo pueden ver, la contracción del PIB del sector constructor del menos 27.7% implica un máximo histórico en los últimos 45 años de la historia económica del país, un elemento a tener en cuenta porque recomponerse de ese golpe tan duro pues puede ser fácil al comienzo. Es decir, siempre hay un rebote inercial frente a estas crisis, pero lograr que ese rebote sea lo suficientemente alto para recuperar sendas de crecimiento que estábamos viendo a mediados de la década anterior, pues es importante que podamos entender qué está pasando con la oferta y demanda del sector constructor en el país. Como ustedes lo ven, es una caída del menos 27.7% del Producto Interno Bruto del sector constructor, en donde el rubro que más pesa, que es el de construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, pues tuvo una contracción del menos 27.2. En el caso de obras civiles, aunque la contracción es mayor, pesa menos, es decir, pesa apenas una cuarta parte de toda la torta que nosotros llamamos el valor agregado del sector constructor, en donde el sector de construcción de edificaciones residenciales y no residenciales juega con casi las otras tres cuartas partes que nosotros estamos planteando. Miren cómo en el segundo trimestre fue cuando tocamos fondo, debido a las parálisis de obra que vimos a lo largo del mes de abril fundamentalmente, y la reactivación secuencial que vimos en mayo y en junio, pues llevó a que en el caso del sector de, o la subrama de edificaciones, tuviéramos una contracción del menos 36.8, como ustedes lo están viendo, medida en términos anuales, es decir, el valor agregado que creó el avance de las obras residenciales y no residenciales en el segundo trimestre de 2020 fue un 37% inferior en términos constantes al que se generó en el segundo trimestre de 2019. Como ustedes lo pueden ver, hemos tenido, desde el punto de vista de la capacidad de agregación de valor, un sector de edificaciones residenciales y no residenciales que constantemente o más frecuentemente ha estado en los negativos de toda esta serie de 12 trimestres que nosotros estamos viendo. Solo observamos un trimestre positivo, que es el 0.9% del primer trimestre del 2018 y el 4.4% del tercer trimestre del 2018. Entonces, hay que entender que esto, desde la dinámica de valor agregado, lo que muestra es que efectivamente todo ese boom de ventas que se ha generado a lo largo del año, de finales del año 2020, pues fue un boom de ventas de inventarios, es decir, el sector estaba acumulando una cantidad de apartamentos, sobre todo en estratos 3 y 4, que no se estaban vendiendo, pero que gracias a los estímulos de la política pública empezaron a comercializarse de forma efectiva, y el empuje de la vivienda de interés social también explica en parte eso. Pero lo que debemos tener en cuenta es que estamos viviendo de ventas de
activos o de edificaciones, en este caso pongamos a título de ejemplo apartamentos, que son el resultado de un stock de inventarios o de una acumulación de inventarios por la baja demanda que ha tenido específicamente ese segmento de estrato 3 y 4 en edificaciones residenciales. Con un elemento bien importante, y es aquí nosotros tenemos las dinámicas mensuales del sector construcción. Entonces ustedes ven cómo en abril, solo en el mes de abril, tuvimos una contracción de 3/4 partes del valor agregado que se está planteando en ese mes junto con, comparado con el mes de abril de 2019. Y este es clave porque en el caso particular de los próximos 3 meses, ¿sí?, nosotros nos vamos a comparar con 2 meses que en el caso del sector constructor pues tuvieron unos datos bastante negativos, como son la contracción del valor agregado del sector constructor en el mes de enero del 2020, del menos 8.6 y el menos 11.5%. Eso significa que puede ser probable que veamos dinámicas positivas o dinámicas optimistas, llamémoslo así, en la capacidad de agregación de valor del sector constructor en enero y en febrero, pero van a estar asociadas a que nos estamos comparando ese enero y ese febrero del 2021, nos estamos comparando con un enero y un febrero de 2020 que en el sector constructor tuvo unas cifras muy negativas comparadas como, por ejemplo, con el enero y el febrero de 2019 que nosotros estamos analizando. Un elemento a tener en cuenta, mientras que para que ustedes tengan contextualizado lo que va a pasar con la economía, en enero y en febrero seguramente vamos a tener unos números que son bastante negativos en materia de crecimiento de la economía, porque nos vamos a estar comparando con una economía que estaba creciendo incluso superando el 4% en el mes de febrero del 2020 y el 3.7% en el mes de enero del 2020. Entonces vamos a tener que anticipar que vamos a tener unos datos cruzados. La economía se va a preocupar muchísimo cuando compare el crecimiento de enero y de febrero con el de enero y febrero de 2020, pero el sector constructor va a poder tener algún aire o algún respiro porque nos vamos a comparar con 2 meses bastante negativos sin pandemia, como son ese menos 8.6% de contracción del sector de construcción en enero del 2020 y el menos 11.5% en febrero del 2020. Y veamos cómo el Producto Interno Bruto lee la dinámica del sector constructivo. Y ahí, a título de pedagogía, no es que existan problemas metodológicos de medición, sino que el Producto Interno Bruto o el valor agregado tiene una regla, y es que mide el valor económico que se agrega en un periodo de tiempo en particular. Y por eso nosotros tenemos una operación estadística que es el censo de edificaciones, y vamos a inspeccionar los avances de las obras y podemos clasificar fundamentalmente todos los metros cuadrados que tenemos en desarrollo constructivo de edificaciones residenciales y no residenciales en 3 categorías, el área en proceso, el área culminada y el área paralizada. Primer elemento a destacar, y es cómo en el segundo trimestre de 2020 tuvimos un incremento abrupto de área paralizada. ¿Qué significa eso? Que pasamos de ver, por ejemplo, en el último trimestre de 2020 aproximadamente 8.9, digamos 9 millones de metros cuadrados de área paralizada en todo el desarrollo constructivo de edificaciones residenciales y no residenciales, y prácticamente entramos a ver casi 18 millones de metros cuadrados de área paralizada en el segundo trimestre, explicados fundamentalmente por la parálisis del mes de abril y la reactivación secuencial de los meses de mayo y junio. Pero miren ya cómo en el tercer trimestre incluso, y en el cuarto trimestre, tenemos una cantidad de área paralizada que es inferior
a la que teníamos en el primer trimestre de 2020. A eso debemos sumar un elemento y es el área en proceso. El área en proceso pues empieza a dar unas señales positivas porque en el tercero y en el cuarto trimestre del 2020, cuando ustedes comparan la altura de las barras lila, claro, con la del primer trimestre de 2020, pues encuentran que tenemos una posible tendencia de ascenso frente a esta línea base que teníamos en el primer trimestre del 2020. Y finalmente, algo que hay que tener en cuenta y es por qué estamos viviendo de inventarios. Estamos viviendo de inventarios porque miren particularmente cómo durante estos tres trimestres la altura o el grosor del área lila oscuro que corresponde a área culminada pues fue atípicamente muy alto. Es decir, el final de 2018 fue un final del desarrollo constructivo, de terminación de obra, de finalización de apartamentos, y esos apartamentos desafortunadamente no lograron comercializarse a lo largo del 2019, precisamente por la ausencia de medidas de política pública de subsidio a la demanda de esa clase media que podemos ubicar como los clientes potenciales más importantes de las edificaciones residenciales, sobre todo apartamentos de estratos 3 y 4. Y desagregado por ciudades, según el origen que ustedes tengan o donde estén los proyectos que ustedes estén comercializando, van a poder tener una foto desagregada en esta presentación que tan pronto terminemos, la enviaremos al doctor Chiribí para que pueda ser circulada a todos los participantes del evento. Además, recordemos otro tema importante, y es que la construcción fue el segundo sector más que contribuyó al freno en seco de la economía que nosotros tuvimos en el año 2020. Recordemos que esa contracción de la economía pues es una contracción histórica, en donde el sector construcción fue el segundo después del comercio, el transporte, el alojamiento y los servicios de comida y la explotación de minas y canteras. Y si bien el sector constructivo fue un factor para el freno de la economía, nosotros quisiéramos dejarles en mente que en ese freno de la economía tuvimos también un enfoque mixto visto desde la demanda interna y la demanda externa. Y fundamentalmente ver una economía deteriorándose por la debilidad del comercio minorista, de la compra de vehículos, del transporte aéreo, intermunicipal, urbano, de los hoteles, de los restaurantes y de la construcción, es ver una caída en la demanda interna, mientras que ver a un sector cayendo en explotación de minas y cantera, pues es una caída de la demanda externa. Es decir, todos los compradores que nosotros tenemos de nuestros principales productos mineroenergéticos, que son carbón y petróleo, pues vieron como su actividad económica, que es la demanda más importante de este insumo energético, disminuye pues rápidamente la demanda internacional de petróleo y de carbón, cae a sus mínimos también históricos, y rápidamente eso explica otra contracción de la economía que ustedes ya vieron. Pasamos de ver al sector construcción de estar frenado en 2019 contra 2018, al menos 1.9%, a estar frenado entre 2020 y 2019 al menos 27.7%, que cuando ustedes comparan verticalmente es la contracción más alta de las 12 ramas de actividad a través de las cuales nosotros desagregamos el Producto Interno Bruto. Y eso nos lleva a acercarnos a ese concepto de las expectativas de los consumidores, pero vista desde los datos duros. Y miren aquí cómo, recordemos que en Colombia el gasto del consumo final, en donde tenemos la demanda privada y la demanda pública, es decir, el consumo público del sector público, de esferos, de papel higiénico, de papelería, de todo el gasto en consumo que hace el sector público y el sector privado, pesan el 84% del gasto de la economía colombiana.
Y miren cómo en ese 84% tuvimos un cambio muy fuerte de tendencia. Veníamos de una economía muy pujante y por eso se esperaba que la dinámica comercial de edificaciones residenciales tuviera un auge en el año 2020, en la medida en que teníamos una mejora de la confianza de los consumidores y las expectativas de avanzar en la compra de vivienda por parte de la clase media, que estaba representada en un crecimiento del consumo final del 4.2% en términos reales entre 2019 y 2018, que automáticamente se voltea. Se convierte en un menos 4.1% de contracción entre 2020 y 2019. Y la oferta del sector de construcción, que tiene un papel muy importante en la formación bruta de capital, también tiene una afectación precisamente por esas parálisis de obra que vimos y por esa ralentización en el avance de obras por los protocolos biosanitarios que se tenían que cumplir y también por la ausencia de liquidez de algunos empresarios del sector construcción que vamos a confirmar más adelante a través de otras operaciones estadísticas, pues pasa de estar creciendo al 3.8% en términos constantes a presentar una contracción del menos 21.2% en el año 2020 contra el año 2019, un elemento importante a tener en cuenta. En donde en esa contracción del gasto del consumo final del menos 4.1%, pues miren cómo los hogares son los que más explican esa contracción. Una contracción del menos 5.8% del gasto de consumo de los hogares comparado 2020 contra 2019 en términos reales, con una señal positiva, y es que en el último trimestre pues veíamos que esa contracción de todo el año, que fue de casi el menos 6%, se reduce aproximadamente a una tercera parte, se convierte en un menos 2.2%. Y adicionalmente, la formación bruta de capital fijo reacciona también en el cuarto trimestre, pero tal vez más lentamente. Pero tenemos que ir a ver en dónde pudo haberse reactivado ese gasto de consumo de los hogares, que es una pregunta muy importante para tener en cuenta a la hora de medir el aceite, llamémoslo así, de la demanda de los hogares por vivienda. Cuando nosotros nos circunscribimos ya a un tipo particular de gasto de consumo de los hogares, y es aislando las entidades sin fines de lucro y concentrándonos en los hogares en el territorio económico, pues vemos que la mejora más importante del consumo de los hogares que ve o que genera esa corrección está fundamentalmente asociada con bienes no durables, en donde en el año los bienes no durables no cayeron porque la gente compró papa, arroz, aceite, huevos, todo el mundo para consumir en su casa porque no salían a consumir corrientazos, no salían a comer arepas o buñuelos en la media mañana o en la media tarde, sino que todo el consumo de los hogares que se distribuía entre consumo por fuera del hogar y dentro del hogar se hizo al interior del hogar. Entonces, en esos bienes no durables, que son alimentos, por ejemplo, tenemos que en todo el año incluso creció al 6%, y en el último trimestre al 3.4%, porque la parte más fuerte de bienes no durables fue cuando dijeron nos vamos a encerrar y todo el mundo salió como loco a los supermercados a comprar papel higiénico, arroz, lentejas, arvejas, todo eso porque no teníamos claro cuáles iban a ser las reglas de juego social de ese confinamiento y poco a poco se reacomodaron esas expectativas. En los bienes durables, en donde ahí tenemos particularmente los activos del sector construcción, es decir, las viviendas, los apartamentos, las casas, pues nosotros tuvimos que en el año 2020 tuvimos una contracción del menos 4.3%, que tuvo un cambio muy importante y pasó al 8.6% en el cuarto trimestre, parte de los resultados de Camacol, cuando a través de las estadísticas de ventas se mostraba de forma significativa cómo
había habido un máximo de ventas y causado fundamentalmente en lo sucedido en el último trimestre del año. Sin embargo, cuando nosotros vemos, tenemos una demanda que cumplió, ¿sí?, y que reaccionó frente a los estímulos de la política pública para clase media, pero acá está la prueba. Reaccionó pues, sobre los quedados, es decir, sobre los inventarios, ¿sí? Porque si no hubiera sido sobre los inventarios, pues la formación bruta de capital fijo, es decir, la agregación de valor de ladrillo sobre ladrillo y de closet empotrado sobre ladrillo y de barra de metal para colgar los ganchos en ese closet, pues hubiera sido positiva también. Pero miren cómo la formación bruta de capital fijo, que es la acumulación de capital en activos de vivienda, pues tuvo una contracción en el año del menos 28.2 y en el cuarto trimestre todavía estaba contrayéndose al menos 26%. Un poco para que ustedes tengan en cuenta lo que está detrás de la radiografía del sector constructor y estaremos atentos a resolver cualquier inquietud más adelante. Entonces, esa radiografía lo que muestra es dependemos de forma significativa de la fortaleza de la confianza del consumidor y de las expectativas de los consumidores que en el cuarto trimestre venían ajustándose viendo los comportamientos del gasto en bienes durables donde está la vivienda, pero la oferta todavía no está andando a la misma velocidad, es decir, vista como la capacidad de ampliar el área causada de edificaciones residenciales y no residenciales y agregar valor poniendo ladrillo porque el ladrillo demanda empleo de la empresa que produce ladrillos, pero al mismo ladrillo hacia adelante va a demandar empleo del carpintero que va a construir el closet que se va a empotrar en la zona donde van los closets en los apartamentos. Y si dependemos de forma importante de las expectativas y de la confianza de los consumidores para ya dejar de vender solo los inventarios, sino vender las obras nuevas que se están construyendo, pues el DANE, en el marco de esa crisis de confianza que se generó en el marco de la pandemia del COVID-19, pues reactivó, no reactivó, sino reformuló sus capacidades para empezar a medir de forma muy precisa la confianza del consumidor y la confianza de los empresarios. Y tanto es así que con Camacol tenemos una alianza muy valiosa, en donde siempre nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo conjunto con la doctora Sandra y con el doctor Chiriví, en donde logramos hacer la encuesta de pulso empresarial a todas las empresas afiliadas a Camacol y podemos ver algo de lo que él estaba mencionando a través de los resultados de confianza empresarial que tenemos al cierre de esta presentación. ¿Qué hace el pulso social? El pulso social es una entrevista muy robusta en donde cada mes tenemos la meta de llegar a 15.000 personas. Esas personas no son cualquier persona en la calle, son unos jefes de hogar que llamamos a sus hogares, es decir, a sus casas, y preguntamos sobre diferentes dimensiones que son representativas no solo para ellos, sino también para los demás miembros del hogar. Y está concentrado fundamentalmente en la Colombia urbana. Es decir, no vamos a la zona rural, vamos a las 23 ciudades más importantes, con la posibilidad de que, dado que tenemos esta muestra tan fuerte, cada trimestre podemos ver los movimientos individuales de cada ciudad, que para nosotros es un activo fundamental para todos los estrategas de ventas y todos los ejercicios de planeación comercial, porque van a poder tener, según la ciudad en donde se esté desarrollando el proyecto, cuáles son las panorámicas o las perspectivas del ánimo que tienen los consumidores en esas respectivas. ¿De qué preguntamos? De 5 cosas. Hacemos unas preguntas para medir la confianza del consumidor. Le preguntamos a la gente cómo se siente, si se siente sola, triste, si se siente preocupado, si se siente preocupado por la enfermedad COVID, si se quiere vacunar, le preguntamos por qué no se quiere vacunar, también preguntamos qué pasa al interior de los hogares, si estamos peleando más,
si las mujeres están trabajando más en trabajo de cuidado y doméstico no remunerado. Preguntamos sobre la continuidad del sistema educativo y preguntamos a los hogares si conocen las políticas públicas que se han diseñado para generar beneficios en este marco de pandemia. En este caso, para esas 15.000 personas que tenemos como meta, ya estamos cerca, tenemos 11.644 en nuestra última ronda de enero del 2021, que nos permite, en una información fresca que publicamos el pasado 25 de febrero, pues ver algo que quisiéramos tuvieran en cuenta. Y es, frente a estas cinco preguntas básicas que nos permiten medir de una forma sintética la confianza de los consumidores, ha habido un deterioro importante en el mes de enero de este año. Entonces, seguramente las cuarentenas, los confinamientos, la polarización tuvieron un efecto muy importante sobre las perspectivas de los hogares sobre esas cinco preguntas. Cinco preguntas en las cuales las dos primeras están centradas en el hogar. ¿Usted siente que está peor o mejor que hace un año? Si usted cree que va a estar peor o mejor dentro de un año, visto dentro de la economía de su hogar. Las siguientes dos preguntas son Colombia, desde el punto de vista económico, es decir, ¿usted cree que Colombia, desde el punto de vista económico, está peor o mejor que hace 12 meses? ¿Y usted cree que Colombia estará peor o mejor desde la perspectiva económica en los próximos 12 meses? Y en la última pregunta, si bien no preguntamos directamente sobre vivienda, preguntamos sobre un bien semidurable, es decir, ¿qué tanto se va a arriesgar una persona a comprar un televisor, una pantalla plana, una lavadora secadora? ¿Sí? Porque sabemos que ese bien intermedio, que técnicamente se califica como un bien semidurable, pues es una señal de confianza, porque es un pequeño. Para muchos es como muchos que compraron televisores en el día sin IVA, pues se endeudaron para pagar esos televisores en los días sin IVA que se generaron en el país. Pero ese endeudamiento es una señal de relativa confianza de asumir un riesgo crediticio, dado que se considera mínimo porque se sabe que las condiciones van a mejorar en el país. Y ahí, aquí tenemos un balance de cómo ha evolucionado los índices, perdón, para cada una de las preguntas. Miren cómo, y para que ustedes aprendan, porque queremos que ustedes se vuelvan no fans, pero sí usuarios de ese pulso y este anexo, que es un anexo en Excel que sale cada 25. Siempre que ustedes encuentren un número entre 0 y 25, ¿sí? Es que las cosas están empeorando mucho o poco. Si van entre 25 y 50, es que las cosas seguramente están pasando de peor a una estabilidad. Si van de 50 a 75, es porque las cosas están pasando de estabilidad a mejorar. Y ojalá algún día y muy pronto estemos entre 75 y 100, es que las cosas, además de estar mejor, tienen una perspectiva de seguir mejorando y llegar a ser mucho mejor. Nosotros pudimos estructurar toda esta operación estadística para tener información desde julio y miren cómo el indicador de confianza del consumidor logró subir hasta noviembre. Y en noviembre llega como a un valle o a una estabilización y se ubica en 33.75, es decir, todavía la confianza del consumidor, acuérdense, está entre 25 y 50, está como pasando de peor a una estabilidad. Pero desafortunadamente en enero nos alejamos de esa tendencia de avance, de acercarnos a la estabilidad hacia ese 50 deseado y tuvimos después de ese máximo de noviembre de 34.41 puntos, pasamos a 31.93 puntos. Y este indicador de confianza es un indicador sintético que promedia estas cinco dimensiones. Entonces, rápidamente hagan el ejercicio visual y vean en la columna de variación mensual en diciembre y en enero cuáles fueron las que disminuyeron más. Disminuyeron y están resaltadas
las perspectivas hacia el futuro, tanto del hogar como del país, fundamentalmente, fue lo que más se deterioró. Tanto en diciembre como en enero, los hogares tuvieron un deterioro de lo que piensan que va a suceder en la economía de su hogar y de lo que piensan que va a suceder en la economía del país, lo cual es una afectación importante o un panorama, llamémoslo negativo, de las perspectivas de adquisición de vivienda que se pueden generar en el país. Y por eso es importante que, conociendo esta información, ustedes puedan definir estrategias de venta o de acercamiento a sus clientes para recomponer esas expectativas y no dejar que esas expectativas se conviertan en una decisión efectiva de no comprar, sino que las personas puedan, a través de las diferentes herramientas de política pública y estrategias comerciales que ustedes pueden diseñar en este año de reactivación, ajustar esas perspectivas negativas que están teniendo los hogares en el marco de este análisis. Entonces, acá visualmente lo que ustedes se pueden dar cuenta es que tenemos una forma de U invertida cuando deberíamos tener esta forma, y esa forma de U invertida está asociada particularmente con las jefas de hogar, con las mujeres que toman decisiones en sus hogares, y por consiguiente es clave también tener un enfoque de género de esa estrategia de mercadeo y de esa estrategia de ventas, porque las mujeres están más temerosas en su posición de jefe de hogar de tomar decisiones porque se encuentran más desconfiadas de esas perspectivas económicas, tanto de su hogar como del país en el corto plazo, en un horizonte de 12 meses. Y aquí ustedes empiezan a ver ya la filigrana de ese indicador sintético de confianza del consumidor. Entonces, a título de ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta cómo el casi 2/3 de los hogares urbanos de las 23 principales ciudades, 2/3 considera que la situación económica de ellos hoy es peor o mucho peor que hace 12 meses. Y en las ciudades, entonces seguramente las perspectivas de mercado frente a esta dimensión de cómo se sienten los hogares hoy frente a hace 12 meses, pues son muchísimo más optimistas en ciudades o en proyectos inmobiliarios que se desarrollen en Medellín, Manizales, Ibagué y Tunja, porque tenemos una dosis menos marcada de pesimismo. La barra lila lo que nos está mostrando es la cantidad de jefes o jefas de hogar que considera que la situación económica de su hogar está peor o mucho peor que hace 12 meses, y dificultades importantes en ciudades como Neiva, Cartagena y Cúcuta, en donde más del 80% ven deteriorada su situación económica. Ven ustedes también en ese ejercicio de divulgación cómo se mueve el tema entre el trimestre más reciente, que es el trimestre de noviembre-enero, y el trimestre más antiguo, que es el trimestre agosto-octubre. ¿Eso qué significa? Significa que en ciudades el hecho de que las barras azules, que son las variaciones de la cantidad de gente que ve peor o mucho peor su situación económica, estén en positivo, es porque está incrementando el pesimismo. Entonces ustedes ya saben que el pesimismo está incrementando frente a esa dimensión en Santa Marta, en Cartagena, fundamentalmente, y en Pereira. El pesimismo está bajando muy rápidamente en Medellín, en Barranquilla, en Manizales. Y la estabilidad de las expectativas, es decir, la indiferencia, pues está incrementando en la mayoría de las ciudades cuando comparamos esos perfiles del consumidor más recientes con los que se daban en el trimestre de agosto-octubre. Lo mismo podemos ver hacia el futuro, y aquí es donde nosotros queremos insistir en cómo las perspectivas de futuro se deterioraron ampliamente en el mes de enero. Esperemos que esa afectación de enero sea muy específica por todas estas medidas de, nuevamente, a todos nos dio muy duro, perdón que generalice, pero yo creo que si hacemos una encuesta rápida, no una encuesta, sino un sondeo rápido en todos los participantes, pues a todos nos afectó más, no solo
desde el punto de vista de salud mental, sino también desde el punto de vista de dinámica económica, esa pausa forzosa en enero, porque todos como con esa expectativa de año nuevo queríamos ver todo reactivado y ver otra vez toques de queda, ver restricciones a la movilidad, fue un elemento importante y desajustó las perspectivas de el futuro que tienen los hogares sobre su desempeño económico, y ya incluso el 20% de los hogares urbanos considera que en enero de 2021, que en enero del 2022 la situación puede estar peor o mucho peor. Después vemos qué pasa con la economía del hogar en el futuro. Cuando vemos la economía del hogar en el futuro, las perspectivas de mejora pues ya empiezan a tener otra dimensión, y esto puede estar más cerca de los análisis de confianza que son pertinentes para el sector de construcción. Es decir, nosotros, la gente para comprar se endeuda y por consiguiente depende de cómo cree que va a estar su hogar en términos económicos en los próximos 12 meses. Entonces, en ciudades como Bucaramanga, en ciudades como Montería, Valledupar, hay un optimismo muy marcado, ¿sí? Es decir, en Cartagena también, ese optimismo puede ser utilizado en esas estrategias de ventas, de compras de ventas de vivienda, perdón, sobre todo en edificaciones residenciales. Mientras tanto, en el último trimestre hay unas ciudades pesimistas, nuevamente Neiva, Sincelejo, Popayán, que ven un futuro de la economía del hogar deteriorado a lo largo de estos meses. Esto mismo lo pueden ver ustedes con la economía país, y en la economía país, así como pueden ver las desagregaciones por ciudades, pueden ver cómo se mueve cada ciudad, que eso es importante en las bitácoras de ventas, cómo se está moviendo la confianza en cada ciudad en donde se ubica el proyecto inmobiliario. Y también vemos cómo en el tema de la situación económica del país, el pesimismo es muchísimo más fuerte. Recordemos que en el pesimismo hacia el futuro de la economía del hogar, es decir, que los jefes de hogar que consideran que la situación económica de su hogar va a estar peor o mucho peor en un año, llegó al 20% en enero, pero frente al país llegó al 38% y superó al optimismo. Entonces, ahí esperamos que febrero presente una corrección y que ustedes ya puedan tener un uso, a partir de esta pedagogía que estamos haciendo, un uso mucho más pertinente de ese pulso social, que seguramente les va a dar como un barómetro de las decisiones de venta. Y entre esos elementos de términos generales se empiezan a ir en decisiones de compra específicos, como artículos de primera necesidad, como esos bienes semidurables como un televisor, una lavadora, y particularmente salir de vacaciones. Por ejemplo, miren cómo después de, en el tema de salir de vacaciones, de tener un máximo en octubre, coincidente con la semana de receso, de personas que creían que tenían la disponibilidad de ingresos para salir de vacaciones, pasamos a un 8.5% en enero. Nuevamente, el deterioro de la situación en materia de movilidad pues llevó a que muchas personas suspendieran sus planes de vacaciones que tenían previstos para el mes de enero. El tema de capacidad de ahorro, y particularmente en el tema de vivienda, nosotros hacemos una pregunta que quisiéramos que ustedes pudieran utilizar de forma importante, y es, le preguntamos al hogar, ya no tanto en 12 meses, sino en 2 años, le preguntamos a los jefes de hogar, venga, ¿algún miembro de su hogar o usted está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda en los próximos 12 meses? Entonces, recordemos que esto se hace representativo para 7.8 millones de hogares, ¿sí? No podemos esperar que todo el mundo diga, sí, yo en 2 años. Es normal que tengamos una distribución sesgada hacia el no. O
altos porque muchas personas, acuérdense que aproximadamente el 60% de los hogares en el país viven vivienda propia, ¿sí? Pero sobre ese 40% todavía vemos un 86% que nos está diciendo en enero no, en los próximos 2 años no tengo planeado ni comprar, ni construir, ni remodelar una vivienda. Que este análisis ustedes lo pueden hacer mucho más fino con los microdatos del pulso social para poder entender si ese hogar ya tenía, si ese no es porque ya tenía vivienda o no tenía vivienda propia. Y el sí llega al 4.3% de los hogares que dicen sí, que como ustedes lo pueden ver, de 7.8 millones por 0.043, estamos hablando de una demanda potencial de 7.8 por 0.004. Estamos hablando de una demanda de aproximadamente 312 mil hogares, ¿sí? Que nos estarían diciendo que están interesados en comprar, construir o remodelar una vivienda en las 23 principales ciudades del país. Y ahí vemos cómo en noviembre habíamos logrado un máximo del sí y las cosas empezaron a deteriorarse nuevamente. Entonces, hay que seguir muy juiciosamente el pulso a esta pregunta, porque esta pregunta es un indicador de contexto, ¿sí?, de lo que está sucediendo con las expectativas de compra de vivienda en las 23 principales ciudades del país. Él probablemente no ha tenido una curva tan marcada, es decir, está en estabilidad. Hay unos hogares indecisos que están centrados alrededor del 10-11% que con una buena estrategia de ventas se pueden aprovechar. Y cuando queremos analizar las ciudades frente al no, pues en ciudades como Santa Marta e Ibagué tenemos la menor prevalencia de nos, es decir, proyectos inmobiliarios en Santa Marta e Ibagué se van a enfrentar a que efectivamente haya una mayor probabilidad de compra, mientras que proyectos inmobiliarios en Bucaramanga, Pasto, Manizales van a ver a partir de este pulso indirectamente una disposición menos importante a compra, construcción o remodelación de vivienda en el país. Y ven los movimientos, entonces, en donde ha mejorado el sí, en Ibagué, en Sincelejo. Y con esto, pues queríamos nosotros mostrarles a ustedes esa herramienta que da una luz muy clara sobre el comportamiento de las expectativas. Y yo pararía aquí la presentación para respetar el tiempo, 46 minutos, discúlpenme que me pasé un minuto, y agradecerles por la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor Oviedo, por su interesante intervención. A nuestros asistentes los invito a dirigirse al módulo de encuesta de satisfacción que encontrarán al lado izquierdo de sus pantallas. Esperemos que todos puedan diligenciarla. Recuerden que al responder la encuesta, desde Camacol generaremos planes de acción para seguir mejorando.